Thornhill, en Danvers, Massachusetts, alberga un hermoso edificio Kirkbride, con sus agujas de estilo gótico y su construcción de ladrillo rojo. El juez que presidió los juicios de brujas de Salem, John Hawthorne, vivió aquí hace unos cientos de años. Quizás esa oscura historia maldijo el edificio que actualmente se encuentra en Houghton Hill. La instalación que alguna vez albergó al Hospital Estatal de Danvers es ahora el hogar de una comunidad residencial que cuenta con apartamentos completamente renovados. Sin embargo, el oscuro pasado del edificio lo convierte en uno de los monumentos más espeluznantes a los manicomios del mundo. El Hospital Estatal de Danvers, también conocido como el Asilo Lunático de Danvers, fue un hospital psiquiátrico construido en 1874 e inaugurado en 1878, bajo la supervisión del destacado arquitecto de Boston, Nathaniel Jeremiah Bradley, en un sitio aislado en la zona rural de Massachusetts. Era un hospital psiquiátrico autónomo de varios acres, diseñado y construido de acuerdo con el Plan Kirkbride. El Plan Kirkbride fue un sistema de diseño de asilo mental defendido por el psiquiatra estadounidense Thomas Story Kirkbride a mediados del siglo XIX. Las características estructurales de los hospitales designadas por Kirkbride dependían de sus teorías sobre la curación de los enfermos mentales, en las que el entorno y la exposición a la luz natural y la circulación del aire eran cruciales. Estos adoptarían varios estilos arquitectónicos, pero tenían en común el plano de planta de estilo ala de murciélago, que alberga numerosas alas que se extienden hacia afuera desde el centro. A pesar de estar incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos en 1984, la mayor parte del edificio fue demolido en 2007. Con un costo de $1.5 millones en ese momento, el hospital originalmente constaba de 2 edificios centrales principales que albergaba la administración, con 4 alas radiales a cada lado. La cocina, la lavandería, la capilla y los dormitorios de los asistentes estaban en un edificio conectado en la parte trasera. Middleton Pond suministró agua al hospital. A cada lado del edificio principal estaban las salas para pacientes masculinos y femeninos, respectivamente. Las salas exteriores estaban reservadas para los pacientes más hostiles. A lo largo de los años, se construyeron edificios más nuevos alrededor del Kirkbride original y se realizaron modificaciones, como un nuevo gimnasio auditorio en el área de las antiguas cocinas, y se agregaron varios solarium en el frente de las salas. La mayoría de los edificios del campus estaban conectados por un laberinto de túneles. Muchas de las instituciones de la época fueron diseñadas con sistemas de túneles para ser autosuficientes en invierno. Había un túnel que iba desde una planta generadora de energía, que aún existe, ubicada en la parte inferior de la colina que sube hasta el hospital, junto con túneles que conectaban las casas de enfermeras y enfermeros. Si bien el asilo se estableció para brindar tratamiento y atención a los enfermos mentales, sus funciones se ampliaron para incluir un programa de capacitación para enfermeras en 1889, y un laboratorio de investigación patológica en 1895. En la década de 1890, el doctor Charles Page, el superintendente, declaró innecesaria y perjudicial la inmovilización de pacientes en caso de enfermedad mental. En la década de 1920, el hospital contaba con una sección para ayudar a determinar la deficiencia mental en los niños. El plan original fue diseñado para albergar a 500 pacientes, con un espacio en el ático que podría albergar a 100 más. Danvers fue un éxito al principio. Para el 1900, el hospital empleaba a 125 personas y había tratado a más de 9.500 pacientes desde su apertura. Su buena reputación resultó ser su perdición. A fines de la década de 1930 y 1940, más de 2.000 pacientes estaban alojados allí y el hacinamiento era severo.
muchos de ellos incluso fueron llevados al sótano. Los recortes presupuestarios masivos en aquel momento jugaron un papel importante en el cierre progresivo del Hospital Estatal de Danvers. Los administradores pidieron dinero al Estado para construir más habitaciones y contratar más personal, pero fue en vano. Entonces comenzaron los horribles abusos. Los pacientes caminaban desnudos por los pasillos, vivían en su propia suciedad por falta de higiene básica. La gente no se estaba curando, sus síntomas empeoraron. La terapia de choque y las camisas de fuerza se convirtieron en la norma. La idea era que las sacudidas de electricidad podrían alterar el cerebro de un paciente o hacer que el paciente tuviera miedo de la terapia de choque y asustarlo hasta que se sometiera. Cuando se portaban mal, les ponían camisas de fuerza y los olvidaban. Cuando la terapia de choque fracasó, comenzaron las lobotomías. En 1939, la comunidad médica buscaba una solución permanente a la crisis que enfrentaban los centros de salud mental. La población del hospital aumentó a 2.360. Un total de 278 personas murieron en el hospital ese año. Esto generó controversia. La ciencia médica vio las lobotomías como una cura para la locura de cualquiera y como una forma de detener las muertes. Los expertos en neurología a menudo llaman al Hospital Estatal de Danvers el lugar del nacimiento de la lobotomía prefrontal. El apodo provino de su uso generalizado, pero también del refinamiento de los procedimientos allí. La falta de financiación continuó. Los edificios se deterioraron, lo que empeoró las condiciones. Finalmente, el Estado intervino y durante la década de 1960, la población de pacientes hospitalizados comenzó a disminuir. El nosocomio empezó entonces a cerrar salas e instalaciones en 1969 y para 1985 la mayoría de las salas originales del hospital estaban abandonadas. El bloque de administración en el edificio original de Kirkbride cerró en 1989. Los pacientes fueron llevados al edificio médico Bonner, al otro lado del campus, pero este cerró definitivamente el 24 de junio de 1992 y todos los pacientes fueron trasladados a otras instalaciones. En diciembre de 2005, la propiedad se vendió a un desarrollador de apartamentos residenciales. Un fondo de preservación local presentó una demanda para evitar la demolición del hospital. Sin embargo, esto no detuvo el proceso y la demolición de la mayoría de los edificios comenzó en enero de 2006 con la intención de construir 497 apartamentos en el sitio de 77 acres. Gran parte de la madera del proyecto de demolición se recuperó y recicló para hacer pisos y otros trabajos de carpintería. El 7 de abril de 2007, cuatro de los edificios del complejo de apartamentos y cuatro de los remolques de construcción de Avalon Bay se quemaron en un gran incendio visible desde Boston a casi 17 millas de distancia. Las siguientes curiosidades se desprenden de este edificio. El hospital fue el escenario de la película de terror Sesión 9 en 2001. El asilo también apareció en la película de 1958, Home Before Dark. En el libro Proyecto 17, de Lori Faria Stollars, la trama involucra a 6 adolescentes que irrumpen en Danvers para investigar. En el juego Painkiller, uno de los niveles, llamado Asylum, se basa en la sección de administración central. Mientras que el exterior es una reproducción fiel, el interior no lo es. Los historiadores literarios creen que el Hospital Estatal de Danvers sirvió de inspiración para el infame sanatorio Arkham de La cosa en el umbral de Lovecraft. El Arkham de Lovecraft, a su vez, es la inspiración para Arkham Asylum, un hospital psiquiátrico dentro del universo de Batman. El episodio 6 del podcast Lore, llamado Ecos, está dedicado a Danvers. Los únicos restos de las horribles prácticas que tuvieron lugar en el Hospital Estatal de Danvers son las lápidas de 2 cementerios cercanos que contienen 770 cuerpos.
Algunas lápidas solo tienen números en lugar de nombres. Incluso en la muerte, los administradores de Danvers no dignificaron a sus pacientes.